días estudiantes. Bueno, vamos a seguir viendo sobre el método gracias a la... ¿Qué es esto? ¿Quién me puede decir que no me entere quién está escribiendo estas cosas? ¿Y qué es esto? ¿Esto parece un gato, un chancho, qué, un perro? ¿Qué es eso? ¿Y quién ha escrito eso? ¿Cuál es el significado de esa palabra? ¿Quién me dice? Es una película de terror, profesora. ¿Película de terror? Tendría que ver. Vamos a la clase. Díganme ustedes, ¿qué entienden del método del cangrejo? Bueno, como la palabra misma lo dice, profesora, el método del cangrejo, como la misma palabra lo dice, es un cangrejo. ¿Y qué es el cangrejo? Vendría a ser un crustáceo. No, señor, no. Yo me refiero a términos matemáticos. Ah, ya. Bueno, estudiantes, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan entendido. Les deseo unas felices vacaciones. Pueden retirarse. Por fin, ya quería que se calle esa vieja loca. ¡Ey, usted! ¿A dónde va? Usted tiene que quedarse aquí. Tome asiento. No me diga, profe. No me diga que me quedé. Sí, señor. Y no se ha quedado solo en mi materia. Usted se ha quedado en todas las materias. Bueno, y no perdamos más el tiempo. Vamos resolviendo estos juegos de ingenio. ¿Puede ir al baño? No. ¿Qué me hago? Le dije que no. Bueno, usted, venga a la pizarra. Me va a resolver el ejercicio que yo le dicto. Venga. A ver, escúcheme bien cómo le voy a decir. Ya. Vamos. En el estadio ya se encuentra Ricardo y Carlos. En el estadio se encuentra Ricardo y Carlos. ¿Ya? Ricardo es el padre de Alberto y Luis. Ya. Y Carlos es hijo de Rodrigo y a su vez hermano de Ricardo. Ya. ¿Quién es el padre del tío del padre del hijo de Alberto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Está fumado usted, profesora? ¿Quién es? ¿Quién es el padre del hijo del padre del hijo del Espíritu Santo? Así me dijo, ¿no? Ah, chistosito, ¿no? Reprobado.